Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes, tengan todos ustedes bonito domingo familiar en su casita con su familia. Muchas gracias por acompañarnos, yo soy Tepi69, sean bienvenidos a esta personal del COF95 entre Joscarín de México y Jack Ecuador. Muchas gracias a todos por acompañarnos, no olvide compartir, comentar, reaccionar a la transmisión, por favor. Vámonos directamente a la interfaz de Castañas. Bienvenidos, Eleazar Navarrete, Saúl Pérez, Kubikiri Basara, a todos, muchas gracias. Rugal95, excelente, así es, Alex Altamirano, gracias a todos. Joscarín contra Jack Ecuador, comparta por favor, comente, reaccione, que si lo hace probablemente Facebook le regala estrellas para que las done el espacio. Recuerde que cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda. José Juan Guzmán aporta las primeras 30 de la transmisión, muchas gracias. Joscarín y Jack Ecuador, iniciamos, esto es a 10. A ver de qué cuero salen más correas. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas, viejo. Bienvenido. Agradecido en serio. Mai, AG y Río contra Joe, Clark y Robert. Buena propuesta la de ambos. Y de inicio, Jack Ecuador revienta a Joscarín rápido y se lleva el primer round para su causa. Emma Testa, gracias. También ahí a SACB, gracias. John Martínez, ¿cómo anda? Bonita tarde de domingo. Teníamos, creo que toda la semana sin transmitir 95, ¿eh? Ni una sola reta había transmitido. No habíamos estado tanto tiempo sin transmitir COF 95. Saúl Pérez, gracias. Le falla el Command Grab ahí a Joscarín. Acer Cross, otra vez el Tiger. Ya que Ecuador hasta el momento jugando calculador, mesurado, tranquilo y aprovechando, ¿no?, los regalos de su rival. A nada del primer punto está ya el ecuatoriano. Ahí está, van a ser cuatro, no, fueron dos patadas nada más. Arriba la doble para Jack, patada abajo la de Joscarín. Otro Tiger, bien conseguido, de nuevo el Tiger. No confirma Joscar. Recién acá, se acabó el 3-1. Giancarlo Verde, gracias. Muchas gracias a todos. Con 95, el mejor todo, el mejor de todos para mí. Claro está. Jane Kack para Robert. Bien, sorprende con otro gancho. Ya que ahí sujeta ahora el back throw. Ya extrañábamos la 95, lo sé. Retrocede Joscar. Lo sujeta Jack y consigue, amigos míos, el primer punto. Muchas gracias por acompañarnos. Esto recién inicia, 1-0 venciendo Jack Ecuador. Gracias a todos. Bienvenidos. ¿Cómo anda? ¿Qué tal el fin de semana para ustedes? Mucho trabajo, ¿no? Para nosotros. Demasiado, demasiado trabajo. Menos mal. Menos mal que tenemos trabajo, ¿no? Chambita. Muy bien, vamos a continuar. En el escenario de las nenas. Continuamos. Río contra Robert. Muy bien. Se unen otros dos colaboradores, todavía sigo en pedo, en la joda de anoche. Muy bien, échele ganas, Leo Barragán, Mauricio Merle, gracias. Busca rápido ahí, Joscarín con la misma tercia, responde. No hay counter, cambia el orden nada más. De inicio lanza Río y contragolpe o contención a Mai. Como ancla tiene a AG. Muy bien. Raurrea. Otro Tiger, como siempre eficaz, el ataque de Joe, con ese Tiger listo, así mismo, vence a su rival, y mantiene ventaja el ecuatoriano, con respecto al paisita. Viene Mai. Disculpen. Muy bien.
Recuerde que si usted es colaborador de la página, nos ayuda demasiado a subsistir, a mantenernos y además a tener los stickers disponibles, ¿no? Los stickers nuevos. Te regala yo. Chris Guti, saludos a Chris Guti, bienvenido hermano. Muchas, muchas gracias. Bienvenidos muchachos, subir al juego. Ahí está, ya le subí. Saludos Chris. Gracias por la oportunidad de ayer, hermano. Viene Clark ahora para Jack. Bueno, vertical doble. Le revienta la mandarina en gajos ahí a Mai. Directo a la quijada esa doble. Y ahí va otra vez Cachose. Midiéndolo. Mucha distancia. Abajo C. Buena. Le mide el salto bien Yoscarín ahora. Mike Owen, gracias por ese poderoso like. Tremenda quebradora, ahí es todo para la veneca. Pero quedó inerte Clark. Muy cerca de caer. Y de el empate para el mexicano. Javier Esteban, ¿cómo andas, güey? Gracias. Gracias, muchachos. Bienvenidos, bonita tarde, tengan todos, ¿eh? Nosotros acá andamos. SACB evoluciona colaborador. No lo veo, no lo veo, no avisa. Hacia atrás, bien ahí. Listo, llegó el punto del empate. Estamos igualados, muchachos. Muy buena reta la que se viene a Camallito Carmona. Gracias, por favor. Ayúdenme a compartir, a comentar, a reaccionar. Échenme la mano, viejo. La misma tercia, responde con la misma vaina, Jack. Mike Owen, deberías cambiar de jugador. Siempre hay Oscarín. De hecho, tenía rato que no jugaba, güey. Y no soy yo contra él. Esta reta está sabrosa. Tienes que verla. Hay muchos jugadores del COF 95, pero en estos momentos quiero ver a estos dos. Me dijeron que la reta estaba buena. Buen mazazo abajo. Otro counter. Hizo hermoso counter con Río de inicio. Y con eso Joscar toma la ventaja. Turno de la loba. Viene Robert ahora, amigos. Bien. Otra vez en overhead. Ahora sí. Entra completo Río Sakazaki. En 10 segundos le quitó el 90% de sangre a Robert. Y sigue. Mantiene el ataque, la ofensiva. Por fin abajo responde Jack y se zafa de su rival. Lo busca de nuevo. Es frontal. Buena. Lanza voladora. Impacta a Robert. Cancela la patada abajo. Otra vez. Listo. Buena velocidad la que lanza Jack Ecuador con Robert. Rubén Moisemo. Gracias hasta Bolivia, hermano. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos, güey. Dejen su like, por favor, amigos. Jorgito Durán, gracias. Buenas tardes de domingo. A disfrutar junto con la familia. A curársela, muchachos, a esta hora. Temprano. Para disfrutar. Una tarde de fútbol. ¿Y de qué? De Kof. Descendente con Mai. Por la espalda y Oscarín rápido lo busca. Buen intento, ¿no? Está en la esquina. Por propio pie se está zafando. Golpes frontales sin manejar. A Mai. Todo de pie. Cancela como loco Jack. Sigue en la esquina del dolor Mai. Aunque el castigado, honestamente, fue Clark, amigos míos. Se viene el segundo punto para Yoscarín. 2-1. GJ Ramírez. Señor Javier Velázquez. Libra González. Saludos, hermano. Me gusta más el nuevo logo en la página. Gracias, güey. Gracias también a los colaboradores. Ahí está el nuevo logo arriba. El médico Tepic es nuevo colaborador. Y también Emma Testa. Muchas gracias. A Emanuel Testa. El toma por goloso. Gerson Clavijo. Abrazo, hermano. Continuamos. 2-1. Y Oscar le da la vuelta al marcador. Back throw de Joe ahí. Y se lanza al frente. Wake up con DP. Ahora para Yoscarit. Y sigue atrás. Saludos, aquí apenas levantando me dice Deus, que bien. Tres golpes ahora. ¿Cómo se hace para cancelar los golpes y golpear? Viejo, he subido interminables tutoriales de cómo realizarlo. Con mucho gusto, si me mandas un inbox,
A la página te hago llegar. Con mucho gusto. Para que aprendas todos los cánceres y los secretos, ¿no? Del KOF 95. Buena. Rondash y sujeta. Argentin. Lariat ahí. Otra vez de frente a la patada. No hay respuesta, no hay contragolpe. Y Oscarín. Hacia atrás, agazapado. Impacta con doble. De frente. ¿Qué pasó con el torneo 97 random? Todos los torneos, clavijo, los cancelé. Recién en ese momento me ascendieron en la chamba y decidí dejar todo lo que se le pareciera a torneos. Por cuestión laboral, viejo, no pude continuar. Lo cual está bien. Después volverán los torneos, ya que tenga tiempo. Cuando me quede sin jale. ¡Carcar, gracias! Epi Master, consejos Muñiz del KOF, sí. ¿Cuál es el top 95 actualmente del KOF latinoamericano? Yo creo que Simba, güey. Yo creo que Simba. Muchas gracias, muchachos. ¿Quién se va a llevar la reta? ¿Eiji o Clark? Pactro, le dio la vuelta, con el poderoso trailero. Jack, mete una quebradora. De frente, doble CD. Buena, evasiva. Y al suelo Clark. Listo, hacia atrás, muy bien. Cuando apenas intentaba hacer el front dash otra vez, el salto al frente Jack, le reventaron la quijada. Y viene Nico, viene Steven Seagal. Bonito cross. Le falla a Jack ahí. Lo sujeta y Oscarín. Le voltea la guardia con esa doble. El salto es neutro, vertical para Eiji. Y sigue en la esquina. Y lo atora y Oscar. Y de nuevo busca voltearle guardia. Y por abajo encuentra. Y va con todo. Muy bien ahí por el mexicano. Cerca de vencer. Ahí está la cortadora. ¿Quién vence? ¡Ah! Descendente con Robert. Punto para allá. 2-2. Estamos empatados. En el último segundo, Jack Ecuador remonta y aprovecha. Póngala de Ainyu contra Goloso. Imagínate esa reta entre Colosos. Tito, saludos a Tito Villegas. Recién llega la transmisión. Heider. Heider, Mai y Río. ¿Quién sale? Eiji sale del roster para Yoscarín. Ya que Ecuador que maneja a Heider y a Kim de manera asquerosísima, muy puerca. Los maneja muy bien. Domina a ambos personajes y no lo hemos visto manejarlos hasta el momento. Carlos Vicente Sandoval, gracias. No hay cortadora. Yo pensé que lo iba a esperar Yoscarín ahí. No lo hizo. Cerca de llenar la barra ambos. Lo hace primero el paisa. Ahí está. Counter 1. Mr. Counter haciendo acto de presencia. Y otra vez. Hacia atrás el madrazo. ¿Dónde está Jonathan? Jonathan de Sykes. Fue el verdugo de Carlos Salinas de Gortari aquella vez, güey. Doble Tiger para Joe. La neta, Yoscarín se vio timorato ahí. Se veía el doble Tiger para Joe, Superadísimo. Continuamos con tu homenaje. Carlos Vicente Sandoval, muchas gracias. 75 estrellas. Agradecido. ¿Cómo le hiciste, Carlos Vicente? Escriban, exclamación abajo, 75. Muy buena. De nuevo ataca. Ahí va con todo. Abraham Magallanes hasta Monterrey. Muchas, muchas gracias. En Chile y Colombia juegan ya ese KOF. En Chile y Colombia juegan ya ese KOF. ¿Qué haces aquí, güey? ¿No te gusta o qué rollo? En muchos lados ya no se juegan. En México tampoco, güey. Ya no se juega en ningún lado. Es una...
Es una selecta comunidad la que jugamos, ¿no? Ya solo te faltó decir... Bien. Mantiene su ataque. El DP. Ay, güey, le salió barato a Yoscarín, ¿eh? Ahora sí, lo van a reventar, claro. También con mucho problema lo hizo Jack Ecuador, pero le da la vuelta. Le da la vuelta al marcador. Continuamos, amigos. Muchas gracias a todos. Yo soy Tepi69. Mantiene entonces distancia con su rival ahí, Jack. Y retoma la ventaja parcial. ¡Raorrea! Ahí va. Muy bien. Y ahí va. Back throw de Joe. Mantiene. Vámonos. Otra más. Bueno, el slash. Con Iori y Oscarina penitas, ¿eh? La neta, con el Jesús en la boca. Cristian David Becerra, gracias. Jonathan de Sois. Ahí está el Yori. ¡Oh, Yori! Bienvenido, Jonathan. Bienvenido al mundo Equino Fighters, ¿sí? Mike Owen, 75 estrellitas. Ya les llegaron, mira. Ya le llegaron a Mike. Las que regala el Facebook. Gracias, güey. Kyle Mario, la resistencia hasta Lima, Perú. Fuerte abrazo. Ya le llegaron ahí las de regalo a Mike Owen. Se lo agradezco. Se lo agradezco, maestro. Quebradora. Invertida. Back throw con Mike. Muy bueno este co. Sabroso. Sabrosísimo. No sabroso, sabrosísimo. Overhead cross. Listo. Fue cross al final. Donenstaira. Gerardo Isaí Martínez, gracias. Patada abajo de la veneca. Último personaje, el que tiene Jack disponible. Bonito. Gran combo. Ahí está. Emilio Eblis. Hasta Acapulco. Gracias. Saludos a todos. Dedos. Ahí va. Quiso sujetar. Así es, la neta legendaria, ¿no? La retita entre Kuno y Tochi. Gancho para Robert. Sergio, gracias, gracias. Eso, le elimina el counter. Ya le dio la vuelta igual Jack. Qué bien está jugando el ecuatoriano. De esos jugadores distintos latinoamericanos, que se habla poco de ellos, pero que juegan un mundo. Hacia atrás el golpe con C. Mantiene distancia y Oscar. Se lo comió ahí a Robert, le gana el salto. Y lo empató Yoscarín, amigos. Estamos tres iguales. Muy bien. Sí, hay peleas de chilenos, güey. Y también colombianos. Colombianos hay al menos tres que conozco. Alejo Monosami. Y... ¿cómo se llama el otro? El que juegue con Rugal. Ya jugué con él. Y chilenos está Dan SNK. No sé quién más. Versus Winner. Hay varios por ahí. Muy buenas bestias. Otro huracán. Por abajo. Con Reca incluida. Ulises Cobain, Ulises Leao, gracias. ¿Cómo estás, Ulises? Bienvenido al maestro Ulises Cobain, que está echándose la vuelta por acá. Muy bien, arriba se madrean ambos. Y la victoria es para Joe. Ventaja para Jack, una vez más. Estuvo cerca, de darle vuelta en el punto anterior, Yoscarín. Apretado el score. De frente esa patada. Abajo el codazo. Otra vez, repite dosis y vence. Para empatarlo, Yoscarín. Esto está empatado en todo rubro. ¿Quién es Robert?
El segundo para Jack. Busca rápido una descendencia y logra un grab, un agarre. Ahí va de nuevo. Sigue jugando Firat, creo que ya no. Ya no juega. Latino Arias, gracias. Carlos Vicente, ayer la pelea con Otochi. Tuve el mismo sentimiento como el final entre Daigo y Justin Wong. La neta que sí, güey. Ah, qué buen gancho. Abajo. Salen oferta a las estrellas, me salen 99 por un dólar. Pues es normalmente lo que deberían de costar, güey. Pero qué bueno. Oferta. Están en oferta, gracias. Descendente, le gana el tiro ahí, Yoscarín. El Riembo apenas se levanta Robert y lo sujeta. Y no hay cambio de guardia. Todo es con Cachosen, con abaniquitos. Y viene el poder. No, por la vía de la vergüenza. Me aguantó. Ulises Leao es brasilero. S.A. Se ve. Es Ulises Cobain, el gran jugador también del Cup. Eso, vámonos. Se acabó. Héctor Machado, 75 estrellas. Gracias, Héctorín. Eso es todo, Eleazar, gracias. No me te pisales más caras. No sé. Yo compro estrellas desde la computadora. 25 estrellas me salen en 6 pesos. Así es como le hago. Oscarín salió respondón, dice Chain, sí. A volar, le dice Clark. Abajo, muy bien. ¡No! Perfecto, Clark, impresionante. El juego de Jack Ecuador, 4-3. Muchas gracias a los colaboradores. 500 pesos argentinos, ¿no? Que ahorita la moneda argentina está por los suelos, pisoteada por el fútbol. Argenis Reyes, gracias por el like. Requiem Deser, o Deser Requiem. Machado, gracias. 471 días siguiéndonos. Agradecido. Heider, King y Mai para Yoscarín. Beto López, tú dime. Vela, güey. Y tú me cuentas qué tan emocionante estuvo, güey. Por favor. Thor Bringa. No mames, le quitó el 70 de sangre. Rosiván Santiago, welcome, my friend. Thank you so much. ¡Obrigado! Deja tu like, por favor. Tomando cerveja, Ulises Leao. El Roberto Carlos del Co. Muchas gracias. Factrow. 139 días ahí siguiéndonos para Eleazar Navarrete. Yo pensé que iba a lanzar cortadora y Oscarín. No lo hizo. Fue un garrazo. Una patada en el último segundo. Y con eso vence de manera parcial Jack Ecuador, que mantiene esa distancia de un punto, ¿eh? Ahí van uno y uno. ¿Esa quién qué hace? ¿Cómo anda? Saludos. Muy bien. Buenas tardes, Rosiván. Saludos también al maestro Alejo. Alejo Molano. Presente. Sí, sí, sí. Estábamos al filo de la butaca, dice. Como final de fútbol, sí. La verdad que estuvo muy emocionante. La pelea entre Tochi y... Uno. Allá en Chihuahua. Huracán. Mantiene 631 días para ese gen que hace. Cayendo en la trampa de los remolinos. De los huracanes. ¡Oh, oh, oh! Fabrosa doble en overhead. Y ya no se levantó más, muchachos. Turno de la señorita Laura. 184 días, no están mal, 184 días, muchas gracias. Medio año, güey, 6 meses. Es hora de la bestia, con Diamond, sí. José Lira, 75 estrellas, muchas gracias a José Lira. Agradecido, muy obrigado. Ahí va. Está subido, dice. Ahí, a Rosiván. El buen... Ulises, gran juego el de Jack Ecuador, No encuentra la fórmula Yoscarín para vencerlo y sigue. Y otro huracán, por supuesto. Y viene el Tiger para vencer. Seguramente será con un Tiger. No lo hace. Ahí está, backthrow. Se acabó. 674 días
Siguiéndonos ahí, Alejandro Molano. Muchas gracias, hermano. Turno de Clark. Sin tiempo para jugar, dice Recibán. Vámonos, se acabó, punto para Jack. 2 de ventaja. 5-3 el marcador. Gracias a todos por acompañarnos. Somos FaceStream Latinoamérica. No olvide compartir, comentar, reaccionar. Yo soy Tepi69. Escriban signo exclamación abajo, Notify. Muchas gracias. 5-3 el marcador. Victoria parcial la que tiene en estos momentos Jack. Y no reta y Oscarín, así que vamos a mantenernos por acá. Agradecido en serio con todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. Recuerde que lo mejor está por venir. Edward Yael Ceballos, gracias. Juan Luis Caso. Tarde lluviosa, ¿en dónde, hermano? ¿En dónde? Que acá no cae nada. Gracias a Clark. Clark, fuerte abrazo. Le echamos muchas ganas, güey. La última ficha también nos regaló su like por ahí. Muchas gracias, bonus. La neta estuvo muy buena la reta épica. Clark, quedará ya para las posteridades. Será legendaria, güey, esa definición. Back throw. Ni modo, Tochi, toda la reta estuvo lanzando DPs, ganchos, al aire. Y en el último segundo lanzó uno más. Y fue su sentencia. Ese último ganchito, cortadora de Heider. Muy buena. Le voltea la guardia ahí y listo. Saludos a Israel García, muchas gracias. Escriban, por favor. El signo exclamación Notify. Escriban esto, muchachos, por favor. Ahí se los puse. Escríbanlo, maldita sea. Escríbanlo. Chilpancingo Guerrero, ok. No, acá en el norte nada, güey. Saludos a Confesar. Se va Heider. Mete las manos, pero no es suficiente. Tu carita, regálame. Más tarde jugará la revancha, me imagino. No sé todavía, Javier, pero ya estaré, ¿no? Pendiente de la revancha, güey. Saludos al Cofe. Jugador muy to bueno, dice Jack Ecuador. Rosibán, sí. Muy, muy to bom, muy to bom. Muy bueno, Jack. Y Oscarín también, ¿eh? Quizás que Oscarín no se ve tanto porque no juega mucho con sudamericanos, dada la conexión que tiene, pero de que tiene nivel, lo tiene. Juega con Rugal, saludos. Albert Guzmán, aquí no somos caquinos, güey. Muy bien. No hay hit. Cae. Back throw. De nuevo, con Cachosen. Tiene ventaja. Y Oscarín quiere el cuarto punto. Eso. Dos codazos abajo. Buen timing. Aprovecha Robert y sujeta. Y sigue al frente. Ahí está el command grab. Es todo para Maya, amigos. Viene Eiji. Que regresa al roster de Oscarín. A ver. Tirigri. Está terminando, me voy a poner a comer. Y regresaré a jugar, ¿no? Voy a retar a todos, güey. A todos los 95. Ahorita que es temprano. Para que me vean jugar y reventar nucas. Soplar nucas. Para que vea, Miguel Zárate, gracias. No sujeta. No hay counter de Robert. Pensé que lo iba a hacer por un segundo ahí, Jack. Y Oscarín midiéndolo nada más. Listo. Ya está. Ya está. Cuarto punto para Oscar. Tranquilo con AJ esperando nada más. No tenía por qué arriesgar. Entra TR al roster para Jack. Muy bien. Hey, come on, come on. Una de las rolas más bonitas de este juego, muchachos. Disfruten. Muy bien. ¿Quieres llevar? ¿Quieres Baigón? ¿Quieres Baigón? Buena. Bueno, abajo impacta. No hay patineta. Cerca de la barra al máximo, Jack. Ya está. Excelente. Cómo la aprovecha. Y rompe, desequilibra el round completamente. Para reventarlo. A distancia nada más de Oscarín. Otro counter muy bueno. 5 segundos. Se acabó. Se acabó Terry. Pues command grab.
enmendó un poquito, ¿no? El error ahí, Oscar. Dubán Díaz, ¿cómo estás? Y pudo lograr aventajarse. A ver ahora. Con Ryo Sakazaki se ve fuerte, Jack. Patada abajo de Oscar. No hay Final Bringa. Se va al frente, gancho, se sabía lo que iba a lanzar ahí ya. Aprovecha la barra otra vez de Oscarín. Mr. Counter, amigos, haciendo de las suyas. Y con ese antiagarre de Oscarín, aprovechando todos los recursos de su personaje asqueroso. Y venciendo también a Ryo. Viene Robert. ABC. Cancel. Y counter y antiagarre, lo que tiene Heider Knight. Un asco. Una porquería de personaje. Bogotá, Colombia. Desde hace días que llueve, dice. El próximo año voy a andar en Colombia. Se los aseguro, se los firmo. Muy bien. Buenas tardes, Lobox. ¿Cómo estás, güey? Compartan, por favor, comente, reaccione. Que si lo hace, probablemente Facebook le regale estrellas para que las done al espacio. Recuerde que cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda. Estamos al 100, güey. Cansados, poquito cansados, pero estamos bien. Y Oscarín lo empató, muchachos. Esto está empatado a 5 puntos por bando. Terry Clark y Robert. Por acá bien recibido. Sí, ya voy a andar, güey. Bien puercote ese Heider. Sí, sí, sí. Sí, el próximo año vamos a Colombia. Sí o sí. En el salto, Heider. Bill Fernández, buena tarde. Dubacaco. Muchas gracias, Bill Fernández. Otro brasilero. Otro carioca en la transmisión. Sebastián Severiano, gracias. Dominguito Alegre. Pero por supuesto, tempranito. Echando chela, seguramente ustedes. Aprovechando, disfrutando, ¿no? Con sus compitas. Gracias, muchachos. Qué bonito, en serio. No sirve el counter. Counter pick. Ahora sí, back throw. Abajo, Robert. Ahí está. Ahí está. García Ángel, ¿qué tal la final de ayer? ¿Qué tal? Tú dime mejor. Tú dime qué tal la final. Terminando de comer, viendo la super retuca. Gracias, Lobo. Muchachos, agradecido en serio por echarnos la manito. Compartan, por favor. Coméntenlo, reaccionenlo. Arriba, buena doble. Perfect. No puede Eiji. Lo midió mal, Oscarín ahí. Aprovecha ya. Ahora sí, dos patadas. Y confirma. Otra vez. Caen ambos. No te entiendo, Dubán. Charlie Gómez, agradecido. Lo espera Oscar a su rival. Todo bien calculado. Abajo la patada. Eso, antiaéreo. Les digo, y Oscarín no arriesgó. Esperó, ¿no? Que Jack lo hiciera. Y venció el mexicano. Turno de Clark. Eso. Eso es. Muy bien. La reta estuvo muy buena. La de ayer, la del 2002. Sí. La disfrutó un chingo, muchachos. Me gustan mucho jugadores distintos como Tochi. Es cierto. Juega defensivo, agazapado, ratón. Pero hasta para eso hay arte. Hasta para jugar defensivo hay que saber hacerlo. Y Tochi es un maestro del engaño, como no se imaginan. Cómo anticipa los movimientos de su rival. Cómo lee el juego de Kuno en muchos, muchos puntos. La verdad, fue muy bueno eso. Que le dio miedo al final y le temblaron las patitas, sí, porque Kuno le sacó 4 o 5 victorias consecutivas de última.
Ni modo. Ni modo. No hay más que decir. Victoria para Jack. 6-5. Pero de que es un maestro jugando. Y de que es una bestia, viejo. De que es una máquina y demostrando que aunque tú utilices personajes rotos, te van a reventar. Pues lo demostró, ¿no? Lo demostró con demasía tochi. Sin duda alguna. Otro Power Dunk. No llega el reto de Oscar. Caray, Oscarit. Estamos esperando nada más ahí por Oscar. Buena, ahora sí. Continuamos. Muchas gracias, jóvenes. Dejen su like, por favor. También Kuno lo hizo al final bien, pero claro que sí. Pero claro que sí, por supuesto. Kuno se rifó como nadie, ¿eh? La hizo como grande. Sin duda alguna. Vaya que sí, no, yo no demerito a Kuno, pero para nada. Se rifó el man. Muy buen nivel. La verdad, la persona de la reta. Ahí va a quedar. Ahí va a quedar. Una estampita para que usted disfrute. Muy bien. Thunder Kings, bienvenidos. Bulls, dice Dubán, sí. Pela Steppy, ¿te gustó? Sí, te reventé bien sabroso ayer, güey. Te hice mía. No puedes negarlo. No puedes negarlo, Keringa. ¿Cómo te reventé, güey? Y lo único bueno es que Kuno evitó el último match, sí. Ah, estuvo buena la reta. Nada más que agregar. Nada más que decir. Muy sabrosa. Listo. Punto. Excelente. Teddy, won. Muy bien. Sigue atacando. Oh. Estos se quejan de los trabas, pero al final. Pero ellos no quieren usarlas, es un problema. No cualquiera sabe usar el nivel. Sí. Bueno, pues a mí no me importa realmente, güey. El 2002 no es un juego que a mí me atrape mucho. Ver infinitas en lo personal no me sorprende, ¿no? Lo he venido viendo mucho tiempo. Y yo no sé si es... yo no sé si es válido o no. La cosa es que si lo veo, hay que disfrutarlo. Y listo. Muy bien. Descendente y cae en la trampa. Cuidado que Yoscarín lo empata. Lo va a empatar el pariente. David C, gracias. Patada abajo y listo. Y llegó el punto de Yoscar. Estamos empatados a 6. Ya remontó Yoscarín. Qué bien. Te repito que Yoscarín, jugador nato, con nivel, en México.
Renato García, gracias. Vuela. Saludos, David, ¿qué dice? Arriba, abajo. Muy bien. Arriba, abajo, no. Bien. Se va a ir Río. Sin meter las manos, ¿eh? ¡Ay, güey! Le falló. 354 días siguiéndonos ahí. Para el buen David. Gracias, bro. Muchas gracias. Ahí está. Ahí está. Vámonos. Se acabó. Para una malla, buenísimo, soy Oscarín Silio de Gario, ¿cómo estás? La gente está llegando, muchas gracias a todos. La cola de Goloso está feliz, lo sé. El último backstage quedó, así es, quedó para la historia. Y fui el McLean. Qué bueno, me tocó. Me lo dejó Strong y se lo agradezco. Fue de lo mejor que se vio. Hey, 6-6 de frente Eiji, por abajo Robert. Buscaba el command grab rápido Jack, le van a dar la vuelta al ecuatoriano, jugando firme y Oscarín ahí. Buen ninja. Vámonos. Abajo y cancela, claro. Esa es la firma, el sello de Jack. Patada abajo y cancelar. Otro command grab en counter. Cuando tienes la barra de poder al máximo, puedes hacer ese counter. Lo aprovecha Jack y vence. Es turno de Mai. Muy bien, sujeta. Ahí va. Bien. Excelente. Una vez más cayendo en la trampa y Oscarín de Jack. Mucho spam. Saludos ahí a Ledegario. Agradecido. ¿Cómo estás, güey? Golpean ambos. Milimétrico juego con Jack Ecuador. Y le dio la vuelta, aunque usted no lo crea, con Robert. De muy buena manufactura. El comeback de Jack Ecuador. Mucho spameo, mucho soneo, mucho ataque a distancia. Mucha bolita, pues. Pero cayó en todas, Oscarín. Y con eso Jack le dio la vuelta, bien medido, jugando harto. ¡Jugando harto! Muy bien. Rising Taku. Gracias, Eliazar. Power Wave, Power Wave. Golpean abajo ambos. Caen los dos. Eso. Se lanza girando Maya ahí. Y consigue Oscar el round a su favor. Viene Clark. Buena. A remar contracorriente ahora, Oscarín. Bueno, ese salto, ¿eh? Es Inglaterra, sí, en una taberna. ¡Hey! Dice Clark. Back throw. Volando. Otra más, vertical. Evade bien. Consigue la patada.
Evasión y salvamento. Buenas. Otro tornillo. Listo. Ah, buscó sujetar y Oscarín respondió bien. Muy cantado, ¿no? Dos pataditas y luego sujeto. No, no lo permitió Jack. Hubo respuesta de su parte. Y con eso vence. Ahí está. Vuela primero AG. Overhead. ¿Quién es Robert? ¿Cuándo le pones un baile al tío Simba? Pues cuando entre él, güey. Cuando entre. A ver si lo encuentro ahorita terminando. Bien, Robert, con voladora. Bien. La traición, hermano, dice, ¿de qué? ¿Ya jugaste contra Simba con tablero nuevo? Ya. Ya me ganó 8-1. Otra vez, no me digas que Jack le va a dar la vuelta, güey. No me digas que Jack te va a dar la vuelta. Este Clark es de cuidado, pero por supuesto. Ahí está. Dándole la vuelta Jack Ecuador otra vez. ¡Caray! Cuando tiene todo para manejarlo y Oscarín ya consigue darle vuelta. El Pepe 9 ha jugado contra Simba. Se han jugado más que nada 94. ¿Cómo crees que ha sido el resultado? Pero Pepe dice, es mamalán. Juego mamalán. Está con madre. Es mamalán. ¿Por qué un regio sin decir mamalón cada 5 minutos se ahoga? Siente que se asfixia. Se muere por dentro. Así de sencillo. Por eso está con madre. Mamalda. Mamalda. Sí, lo dejó en cero Simba. Sí, es normal, güey. A todos nos va a dejar en cero. ¡Randall Ramírez! Geniales batallas. Muchas gracias, Randall. ¿Cuánto tiempo sin verte por acá, Randall? ¡Eso es! Buen combo el de Oscar. Ahora sí pudo confirmar con Mai y su DP. Tu poder. Tu EX. Y con el nuevo tablero le ganaré, viejo. Así de sencillo. ¡Vámonos! ¡Otra vez! Es correcto, Leonel. Yo también, si no digo a la Gaber cada, en cada llamada, no soy yo. Así de sencillo. Es parte de mi léxico. No puedo evitarlo. ¡Ulala! Saluditos, Juan Carlos Gutiérrez. ¿Cómo estás, güey? Dejen su like, por favor. Cayó la trampa. A ver ahora. A ver ahora. Claro. ¡Uy! Estuvo cerca, Oscarín, ahí. Listo. El problema es este, ¿no? Robert, lo que tiene enfrente, Oscarín, ha sido el mayor problema y dolor de cabeza a lo largo de la transmisión y de la pelea. Robert. No ha podido con él. En al menos 4 puntos. Y ahí va. Remontando todo ya. Qué bien maneja Robert. Este güey es distinto. ¡Es distinto! Bien. Abajo la patada. Por fin sujeta a Oscar. Esa también la tiene bien dominada, ¿eh? Aunque no. Ahí está. Ahí está el Robert de Jack. Una máquina. Una bestia. Jugando como nadie. Me los digo. Este Robert es bueno. Otro ganchito. Zafa. El command grab. No hay sorpresa. El problema es que lo tiene en la esquina. Esto es. Tres agarres consecutivos. Ahí está, Oscarín. César Zárate, gracias. Listo, patada débil. Con eso, séptimo punto para Oscar. La neta que no ha hecho nada con Río, güey. No. No ha podido hacer nada, ¿no? Con Río Sakazaki, Oscarín. Terry. Robert y Clark. Beltrán Salinas. Deja tu like, por favor.
A las prisas, amigos, a las prisas. Y escriban, por favor, el comentario fijado ahí. Todo pegado, Randall, Beltrán. Escriban, signo exclamación abajo, 65, por favor. A ver si le regala estrellitas Facebook. Ustedes que van llegando, gracias, Randall. Gracias, Beltrán. No, no sorprende. Se regala más bien, Yoscarín, ahí. Ahí está. Regaladísimo. Turno para Mae. Se trata entre fallo en video. ¿Qué es eso? Ambos se golpean. Otra más. Lucas Huanca, gracias. Con Terry jugando firme. Un ancla, Bien. ¡Oh! Se acabó. Míralo a Clark. Terry. Bien. Ahí está. Abajo. A ver. No puede. Eso. Ya lo corta. Abajo. Hey, come on. No. Lo está toreando Jack. Dado que Yoscarín está jugando atrás. Ahora sí, a distancia. Agazapado. ¡A volar! Paco Leiva, ¿cómo andas, viejo? Paquito Leiva ya ha sido colaborador aquí en la página. Gracias, güey. Te lo agradezco. Bien, por fin. Dominando ya con Clark. ¡Ahí está! Muy dañado, Eiji. A tiro de gracia. Con cualquier cosa. Viene Robert a definir esto. No creo que Jack ataque mucho. Ahí va, les digo. No creo que ataque mucho. Distancia. Buscando sorprender, no lo hace. Saludos. Gracias, gracias, Paquito. ¡Está consiguiendo el comeback! ¡Increíble, Yoscarín! ¿Cómo entró con ese Santuska? Le permite el comeback. Le está dando vuelta a esto. ¿Cómo quitó sangre esa vaina? Se aproxima el mexicano. Lo va a empatar. Acá lo va a conseguir. Se regala Jack. Y claro, con el navajazo frontal, Yoscarín consigue empatarlo. Estamos igualados a 8. Qué regreso con AG cuando Clark había dejado la mesa servida, puesta para que Robert pusiera la puntilla y no pudo. Increíble. Buen comeback, ya estamos empatados, nada para nadie. Buena pelea, se los dije. Va a estar sabrosa. 6:54 días, siguiéndonos ahí. A Paco Leiva, gracias por la espalda. Está el regalo, sí. Hacia atrás se zafa Yoscarín. Otra vez el poder. Antiaéreo y listo. Salto con CD. Hacia atrás para Jack. Con eso. Viene Mai. Riembu, no sirve. A ver. Buena patada. Y ahí vamos.
Y mantiene. Ahí está, muy bien. Mi Poichi. César A.H. Gracias. Saludos, hermano. ¿Cómo estás? Otro cachosen más. Portadora. Muy buena. Ya suelto a Heider. Ahí les decía que ya con Heider juega harto, ¿eh? Agazapado. Es defensivo a morir. Ya cuando trae a Heider. Mira, no aguanta. No, o sea, no ataca. Todo atrás. Agachado. Ya le conozco el juego allá yo. Con Heider. Y sigue retrocediendo. Y Oscarín lo va a buscar. Y le está llenando la barra. Y ya lo consiguió. Y listo. Sin mayor problema, ¿no? Solo para recordarte. Dice Arámbula mandando naranjitas. Quiere pelarlas. Muchas gracias. 25 estrellas. Gracias, viejo. Por abajo, la patada de Eiji. Otra vez. Tres hits. Bien jugado contra Heider. Ahí está. Muy bien. Lucas Huanca, gracias, viejo. Antiaéreo, el abajo es un antiaéreo, perro. ¿No sabes el término o qué? Abajo es antiair. Antiair hit. Back throw de Robert. César Valverde, Saúl Valverde, gracias. Gracias, muchachos, 6:53 días. Hay mucha gente que nos sigue. Jack cerca del match point. Listo. Tremendo madrazo en el molar izquierdo de Eiji. 9-8. A un punto de la victoria está Jack Ecuador. Juan Brausen, gracias. Retas Chela para el calor. Saludos, saludos a Juan Brausen, gracias. Última carta para Yoscarín. King, Mai y Eiji. No hay de otra. No hay mañana. Buenos botonazos, dice Fercho Trejo. Sí, están sabrosos, güey. Anderson Cardoso, ¿cómo estás? No puede. Hay evasión. De nuevo. ¿Qué se sabe, no? Le digo, Heider. Para Jack Ecuador, esta madre es quedarse parado y no hacer nada. Así es como juega Jack con Heider. Lo neutralizó muy bien, Yoscarín. Abrió el cerrojo de Heider y pudo vencerlo prácticamente en perfect. Israel Trinidad, muchas gracias. 654 para Juan Carlos Gutiérrez, gracias, hermano. Desde Fight Street México, ¿no? Siguiéndonos. Muchas, muchas gracias. Lo hizo muy bien con King. Terrible sobre Heider. Y ahora va con Robert también. Repitiendo un poco Yoscarín este juego. Magnífico que tiene con ella. Fer Benítez, ¿cómo estás, hermano? Hay gente que estaba muerta en la página y que está llegando, ¿eh? Muchísimas gracias. Muy bien. Más página. Tarararán. Viene Clark ahora. Bien. Te dijiste muerto, dice. Pero reviviste, hermano, como el ave Fénix. Israel Trinidad, gracias. Bat barrida. Funeral invertido. Con bautizo incluido para Yoscarín. 9-9. Match point para ambos. Qué dominio le metió ahí. Yoscarín a Jack. Y esto se va al máximo. Samuel Páramo. Mira este Samuel también. Ñao Data. Gracias, Ñao. Muy bien. Eso es. Bien dominado el juego de Yoscarín. Le repito, con King. Y va firme. Vence a Robert en perfect. Impresionante, King.
De las mejores skin que conozco, la de Yoscarín. Rota, es verdad. Pero bien, bien manejada. Bien por el paisano. Viene Clark, el segundo, ya está mordiendo el polvo. Yoscarín va por la victoria, lo está logrando. Patada abajo, es el momento para Jack. Cancela todo lo que lanza al frente. Retrocede un poco el ecuatoriano. Y no hay. No hay quebradora, no hay respuesta. Match point para Yoscar. Viene Heider, el más fuerte de Jack. Y quién sabe. A ver, Jack Ecuador va a aguantar. Ya me la sé con Heider. Ahí está. Llenando barra al máximo. Full. Full barra. Full distancia. Está... ¡Ay, no man! Bueno, se los decía, ¿no? La cortadora, amigos, haciendo acto de presencia. Critical hit. El de Heider, ¿no? Quitó harta sangre. Y agachado Jack, ni retrocede, fíjense. Está paradito. Está parado nada más, Jack. Ya le conozco el juego a Heider. Sigue agachado. Abajo el garrazo, 2. Se acerca la victoria. El ecuatoriano, increíble. Consiguiendo la remontada solo con Heider. Se acabó para Yoscarín Mae. Un asco Heider, qué bárbaro. Personaje muertazo. Puerco, cochino. Y viene Eiji para Yoscar, a ver cómo lo maneja. Tiene ventaja mínima. Ya llenó la barra acá Jack. Se acabó. 5 segundos. No, Jack aguachado, claro. Ahora sí se va al frente. No, espera de nuevo. Doble garrazo abajo. Llenó Yoscarín. Llenó Jack. Victoria para Yoscarín. Se lo va a llevar el paisa. El verdadero rugal del juego. Es Heider, amigo. Una cochinada. Y tiene la barra. Lo que le resta del round ahí a Jack. Así que tiene todo para vencer. Puede ser comeback en el último segundo. Victoria para Jack. Con la porquería llamada Heider. Bien jugado. 10-9. Se llevó la victoria contra Yoscarín, muchachos. 10-9. Victoria. La de Yoscar. Victoria entonces para Jack. Jugó como se debe con Heider y consiguió la victoria. Muchas gracias a todos. No creo que salga Eiji para el próximo. Jimmy Jaque, gracias. Gracias, muchachos, los veo pronto. La honestidad ante todo, así es. Todo con Heider, amigos. Yo soy Tepi69, les mando a todos un meteoro Pegaso. Volvemos más al rato. Y ya sabes, si toma no maneje, pero si toma invite. Los dejo. Me voy a lo mío y ahorita vuelvo. Gracias.